Cada semana se ha anunciado que en nuestro país ya se vienen trabajando diferentes proyectos para la industrialización de la basura y de esta manera poder convertirla en energía, pero utilizando tecnología. Y a continuación le estaremos presentando estos detalles. Tómelos en cuenta. Las inversiones en infraestructuras de adquisición de terrenos a nombre del Gobierno Municipal de Santa Cruz, como los accesos, asciende a una inversión de 200 millones de bolivianos. Intercambiamos algunas ideas. La segunda fase de esta obra debe ser la industria de basura. Y en algún momento intentamos, pero no estamos lejos. Ahora con la tecnología europea, de otros continentes, es posible cómo convertir la basura en una industria. Inclusive conversamos de cómo el Estado puede comprar energía de esa industria de basura. Por tanto, tenemos enormes coincidencias. Con la inauguración del nuevo relleno sanitario en Santa Cruz, en una segunda fase se implementaría el nuevo modelo de gestión que permitirá el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos con tecnologías que garanticen la protección del ambiente y valoración de los residuos sólidos. Así lo manifestó el presidente Evo Morales, quien además informó que el gobierno nacional trabaja en proyectos de industrialización de la basura con vistas a generar energía eléctrica para ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se tiene un conjunto de proyectos para que de la basura también se produzca abono que no contamine el medio ambiente, pero también mediante procesos orgánicos y químicos se genere electricidad para alumbrar las ciudades. Calculamos que en 1 o 2 años ya vamos a empezar el tema de lo que es la segunda fase, que es la industrialización. ¿Qué significa la industrialización? Significa de que vamos a empezar con tecnología moderna y equipos modernos a generar el aprovechamiento y generar lo que significa electricidad, empezar con el tema de la selección de cierta materia prima para poder empezar a vender materia prima, porque esa es lo ideal, que no se desperdicie, se entierre, estaríamos enterrando dinero. Entonces con la electricidad y a vender materia prima con todo lo que se va a trabajar, ya nuevamente se está generando una economía, lo que hemos dicho al inicio de nuestra gestión,